Bueno, ahí está Jorge, una vez, es complicado, señoras y señores. Ahí vimos la destrucción para que no pensamos que digamos que no están destruyendo. Ahí vimos la destrucción en los edificios. Estos son objetivos civiles muy, muy claro, jodidos. Claro, un principio. Este tipo es un mentiroso, como todos los tiranos. Es un mentiroso. Es un mentiroso, como Hitler que le dijo a Chamberlain, no vamos a atacar más. Y vino Chamberlain, se bajó el otro del avión con un papel como diciendo, aquí está la paz. Por favor, y el mismo día que Hitler invadió Polonia, los rusos, los soviéticos invadieron Polonia. Y no, y hay una matanza, la famosa matanza de 40.000 polacos. Solín tiene un nombre que fue muy dura en la historia. Entonces, este hombre dijo que no iba a atacar objetivos civiles. Aquí estamos viendo una ciudad atacada. Pero bueno, vamos al tema importante. El tema es que ahora mismo mucha gente no sabe qué va a hacer con la pelea de peso completo. Hay voces que dicen que le quiten el título a Alexander Usyk y que mantengan a Usyk en un limbo hasta que todo se arregle. Esto es un conflicto que puede durar mucho tiempo. Claro. Y se puede empantanar porque las tropas rusas evidentemente no han logrado su objetivo. Los ucranianos siguen resistiendo. Y ahí la destrucción es dura, pero puede quedarse con una especie de stand-by, de que no pasa nada, se quedan las tropas aquí, pero no pasa nada. Entonces, supongamos que esto dura un año y ustedes saben el tiempo que le va a tomar a Alexander Usyk, que tiene 35 años ya, volver a recuperar la forma deportiva unos cuantos meses. La forma deportiva, sí, claro, para pelear a máximo nivel, no para pelear contra un turno fight ni nada de eso. Para pelear al para máximo. Para defender su corona con Joshua. Con Joshua. Eso le va a tomar meses. Meses, y estamos hablando de meses, a partir de que el conflicto se resuelva. Y ojalá que sea mañana mismo, hoy mismo, que digan hay paz y no hay más bombardeo. Yo no estoy partidario de... tú no estás o tú no eres. Yo no quiero, yo no creo que a Usyk hay que quitarle el cinturón. Yo creo que pueden quedar un título interino, Eduardo. Un título interino. A mí no me gusta tanto, porque lo que cada vez queda más seguro, Eduardo, y eso ya el Eugen parece que está trabajando en eso, es que viene una pelea para Joshua. Viene una pelea para Joshua, Eugen se ha portado bien, porque Eugen dice, nosotros reconocemos lo que está pasando ahora mismo el país de Alexander Usyk, no queremos hablar mucho del tema porque sabemos que es muy complicado, que por cierto, ya están todos los rusos que van a pelear en UFC London el sábado, ya están en Londres. Hoy los vimos firmando autógrafos, todos están en Londres, porque el organismo que preside el boxeo no tiene que ver nada con el organismo que preside las artes marciales mixtas. Y el organismo de artes marciales mixtas no ha hecho lo mismo que el boxeo, que impide que boxeadores bielorrusos y rusos puedan pelear en suelo del Reino Unido. Yo creo que a Usyk hay que mantenerle el cinturón y crear un título interino. Por un problema simbólico, Ebro, por un problema simbólico, a Usyk no se le puede quitar ese título. Por un problema simbólico y de respeto a Ucrania y al campeón mundial Usyk. No se le puede, es mi opinión, no se le puede quitar ese título. Y creo que se le debe mantener sí o sí hasta que esta barbarie se acabe, hasta que Rusia salga de Ucrania, hasta que termine esta guerra. Yo soy muy partidario en el tema personal y no he hablado tanto porque primero estaba esperando analizarlo todo. Ahora estoy hablando mucho más que antes. Por ejemplo, yo soy partidario de Ebro. A mí no me gusta los que se paran y dicen ¡viva la paz! ¡Queremos paz! ¡No, no, no! ¡Fuera Rusia! ¡Fuera la invasión! ¡Abajo la invasión rusa! Como también espero que no se desarrolle la rusofobia. Que no empecemos a castigar a los rusos por ser rusos. Porque eso es un error grave. Hoy estamos viendo hoy que compraron grandes cantidades de Stolichnaya. Pero ¿qué es lo que hace aquí en este país? Del vodka ruso, sí. Malice, es el ruso, imagínate. Le van a cambiar el nombre. No, entonces yo pienso que la rusofobia nada que ver. Pero yo pienso que, por ejemplo, los que hablan, no, que si la paz, que viva la paz, no, señores, fuera los rusos de Ucrania, pero nunca atacando a un ruso en Estados Unidos ni en el mundo por el hecho de ser ruso. Porque probablemente Ebro, en un gran porcentaje, están en contra de Putin, ¿me entiendes? Es muy jodido. Todos los que han salido a protestar los han llevado presos. En la televisión, una productora, una periodista, sacó un cartel en contra de la guerra y se la llevaron presa. En la Plaza Roja, Ebro, por hablar, se la llevaron presa. Se llevaron presa una muchacha que iba a hablar a favor de Putin, pero como no entiende, se la llevaron presa también. Ahora, llevando todo esto al deporte, yo soy partidario.
que si en las próximas semanas, y todo esto es hablándolo con Usyk todo el tiempo, Ebro, si en las próximas semanas no, Usyk no puede regresar, la guerra sigue y ellos siguen en Ucrania, que tiene mucho sentido hacer un título interino y destacar en cualquier pelea que se haga, Ebro, destacar la figura de Usyk, que es el que tiene 3 de los 4 títulos, básicamente, claro, ¿no? Y también Lomachenko y también Amosov. Pero ahora, en este caso, en que, este hay caso. Una, que hay un título ahora, como el de, o tres títulos, yo como creo, el de Usyk. Mi opinión, hay muy buenos peleadores que no son los campeones. Yo creo, por ejemplo, una pelea de 8 contra 10 Ortiz puede ser una pelea interina. Vamos a buscar, por ejemplo, quiénes de los grandes boxeadores que están en el peso completo, que no están comprometidos con pelea. Por ejemplo, como Dylan White y Tyson Fury. Por ejemplo, Joe Joyce que va a pelear posiblemente con alguien. ¿No? Ha estado en batalla de tweets con Joshua. Con Joshua. No te puedes imaginar. Esa sería una espectacular pelea. En Inglaterra. Esa sería mejor pelea que la de Fury con Dylan White. O sea, yo creo que hay rivales bueno para hacer una pelea por un título interino que valga realmente la pena, que llenaría el Wembley Stadium, así como la está llenando Fury contra Dylan White. Mantienes el título interino y Dios mediante, cuando se restablezca el problema de Ucrania y pueda pelear Oleksandr Usyk, haces una unificación entre el campeón regular y el campeón interino. Creo que sería, dentro de las tristes circunstancias que estamos viviendo, recomiendo. Tú te asustaste. Tengo que llevar a niños médicos. Recomiendo. Tú te asustaste, pero te hubiera avisado antes, ¿verdad? Mi amor. Tienes hambre. Tienes hambre, ¿verdad, Jordano? Te hubieran avisado antes. ¿Dónde estaba? ¿El policía o qué? No, y en vivo. Y en vivo, ¿eh? El bueno. Mundo entero lo está viendo. Bueno. Yo creo, Ebro, que lo principal es que los organismos de boxeo le mantengan el título a Usyk por un tema simbólico de solidaridad y de apoyo a un ucraniano y al pueblo ucraniano. Me parece a mí, fíjate. Y después que se pueda hacer un interinato, lo entiendo perfectamente, y que siempre aclaren, Ebro, que siempre aclaren de cualquier manera que... Oye, la musiquita, caballero. La musiquita. No, que YouTube después me tira otro claro, rato. Claro. Porque piensa que estoy poniendo música. Pero tú la puedes poner ahí afuera, Juanse. De la puerta para afuera. Es más, oye, es más criado tu hijo, Juanse. No. Oye, que no me crea. Vamos a ver los 4 mensajes, Walter. Sí, vamos, y vamos a ver la Joya Gómez que pelea. Vamos a dar el calendario antes de poner a la Joya Gómez. Dice José, no se puede castigar a Vivol por lo que está haciendo el presidente de su país. Ariel Arteaga dice, por favor, ¿dónde están las croquetas? Que Ebro se desmaya. Me han dejado hoy. Dice Ernesto, me alegro por Río, hizo buen negocio cuando le pagaron con barriles. Vaya, $40. El triple. Dice Fred Zombie, no se metan con la rusa, no se metan con el pueblo ruso, en realidad. No tiene nada que ver. Bare Knuckle, mejor puño descubierto sin guante. Ahí las peleas son pura sangre. Oye, no, tampoco es. No podemos hacer. Dice Arunche, en UFC todo se queda en casa y no existe más una promotora que dé discordia. Son varias casas. Tú peleas en UFC, el otro pelea en Bellator, el otro pelea en PFL, el otro pelea en Titan, así son varias casas, claro. Y no hay problema. Totalmente, seguimos por aquí con nuestra gente, dice bien dotado. Ebro, mójate, ¿cuál es tu pronóstico a Spence? No, jugar? El favorito es Spence, pero siempre hemos dicho que cuando venga la pelea, Dios mediante, vamos a estar ahí, vamos a hacer mucho más pronóstico, mucho más análisis, jugaste un chance de ganar la pelea.